Atención, esta noticia es muy importante. Dice, la UCO denuncia la falta de documentación en los contratos entre el Centro Superior de Deportes y la principal empresa de Barrabés. Es que esto es increíble. Y luego dice que es un montaje, que no hay caso. O sea, ¿cómo es posible que en unos contratos públicos falten documentos y no esté todo claro? Bueno, estamos ahora hablando, ¿no?, de la UCO, que como es como Jekyll y Mr. Hyde. Dependiendo del día, la UCO es buena y nos fiamos de sus informes, y la UCO mala, ¿no? Esta noticia es de la UCO mala, de la que no tiene los papeles, de la que acusa al hermano de Pedro Sánchez, en fin. Entonces, ¿qué es lo que al final pasa? Pues lo pasa lo de siempre. Lo mismo que veíamos también, otra vez, refiriéndome en este caso al hermano de Pedro Sánchez, o de lo que pasa con Begoña. La documentación o está fuera, o los servidores no funcionan, o ha habido un lavado de correos, o ha habido un lavado de documentación. Si me parece ya extraordinario que se hayan conseguido las actas de la cátedra de Begoña Gómez, porque visto lo visto, pues obviamente han tenido meses y suficiente tiempo como para eliminar cualquier prueba que pudiera ser incriminatoria, ¿no? Yo en este caso, pues creo que al final le tocará a la UCO investigar más, porque seguramente estos papeles están. Yo, por lo que conozco la administración pública, creo que no es que falte valor, no puedo llevar a la contraria a mi compañero, sino que hay mucha gente que quiere hacer lo correcto y no le dejan. Y muy probablemente la documentación seguramente esté, y yo creo que con el tiempo la UCO acabará encontrándola. ¿Por qué? Porque al final, si hablamos de contratos públicos, hablamos de relaciones, y el CSD es un sitio, vamos, de primer nivel, y además con un extraordinario personal, no me cabe duda de que con el tiempo se acabará encontrando esa documentación, que sin duda alguna, pues yo creo que a lo mejor le vuelve a poner otro problema a Barrabés. Siete pocos.